El estado de Utah es una joya geológica. Mientras me alejaba del Parque Nacional Arches, fui sorprendido por todas las formaciones rocosas que aparecían en la carretera camino a mi siguiente destino. Ubicado en la parte sur del centro de Utah, justo en el corazón del paraíso de Piedra Roja, se encuentra el Parque Nacional Capitol Reef. Es un tesoro escondido lleno de acantilados, cañones, cúpulas y puentes que surgen del Water Pocket Fault, una estructura geológica que se extiende casi 100 millas. Este impresionante pliegue de rocas fue creado hace 65 millones de años. Fuimos bienvenidos al parque con un clima perfecto. Esta maravilla geológica ha convivido con los humanos por un largo tiempo. Es un lugar donde los pueblos originarios americanos cultivaron la tierra por más de 1000 años, y más tarde, el lugar donde los pioneros mormones se establecieron con sus familias. En 1866, una expedición mormona encontró este valle. Se dieron cuenta de todas las bondades con las que contaba el área. Plantaron los primeros huertos, caracterizados por las manzanas, duraznos y peras. Vivieron aislados del mundo por muchos años, y con el paso del tiempo, todos dejaron la comunidad. Hoy en día, personas que vivieron aquí acuden a cosechar y contar anécdotas a los turistas que visitan el Parque Nacional. Al haber llegado tarde, el centro de visitantes ya estaba cerrado, por lo que nos dirigimos a nuestro campamento. Las vistas eran espectaculares. Sin duda, habíamos llegado al oasis en el desierto. Adyacente al río Fremont y rodeado de huertos, este campamento desarrollado establecía un nuevo estándar. Tienes que pagar una cuota de $25 por noche. Del 1 de marzo al 31 de octubre necesitas una reservación. El resto del año, el primero en llegar es el que se queda con el lugar. No tuvimos ningún problema con los mosquitos. Todo gracias a los murciélagos que comen cientos de mosquitos al día. Venimos al anfiteatro del Parque Nacional. Van a pasar una película hoy a las 8:30. Aprendimos cómo el agua fue la responsable de crear esta maravilla natural. Después de la película, exhaustos por los senderos que hicimos en Arches, estábamos listos para descansar. Sufriendo las consecuencias de no protegerme bien contra el sol, nos dirigimos hacia el centro de visitantes. Es difícil de creer cómo huertos que se iniciaron hace cientos de años siguen aún en pie y en su máximo esplendor. En el centro de visitantes puedes pedir mapas e información de todo lo que quieras saber acerca del parque. Los rangers pueden guiarte con ideas de qué hacer dependiendo del tiempo que tienes disponible. También puedes comprar productos hechos con los frutos cosechados en el Parque Nacional. Los guardabosques nos dieron información acerca del sendero más famoso y accesible de la zona.
ya que si las condiciones climáticas modifican el camino, es indispensable tener un vehículo todoterreno, y algunas veces ni siquiera eso es suficiente para cruzar el imponente desierto. A lo largo del camino panorámico se encuentran senderos que te llevarán a miradores, cañones remotos, arcos naturales y áreas salvajes con rocas de múltiples colores. Sigue la cara oeste del Water Pocket Fault y conduce a Grand Wash and Capitol Gorge, dos cañones verticales, profundos y sinuosos, tallados por el agua. Aquí es donde inicia el sendero. Es aproximadamente una milla de distancia y tienen que ir bien preparados, traer suficiente agua y protección contra el sol. Vamos a hacer el sendero que se llama Los Tanques. Consiste prácticamente en una milla de camino y nuestro objetivo es llegar hasta el final, donde vamos a encontrar estanques de agua. En este ambiente es considerado como algo muy valioso en sí mismo, un ecosistema muy frágil. A pesar de lo estrecho que es el cañón, durante casi 80 años fue el único punto de tránsito confiable para los pioneros mormones que buscaban pasar por el imponente Water Pocket Fault. Justo en este mismo cañón que estamos caminando, vivió una comunidad indígena que se llamaba los Fremont. Ellos decidieron establecerse en esta área debido a que cuenta con múltiples fuentes de agua. Mantente pegado al muro de la izquierda. Así, no pasarás por alto el primer y más antiguo conjunto de inscripciones encontradas en el sendero. Tienen 1,000 años de antigüedad. Se remontan a la tribu Fremont, que una vez habitaron esta región. Hasta el día de hoy, se desconoce el por qué dibujaban figuras con cuerpo ancho y cuernos en sus inscripciones. Desde aquí, atravesarás un cañón que se reduce hasta tan solo 4 a 5 metros de ancho en varias secciones. Los restos de las viejas líneas telefónicas proporcionan una muestra de la historia de los pioneros mormones, que tuvieron que colocarlas tan alto como les fue posible, esto para evitar que fueran destruidas por las constantes deslaves que ocurren en el cañón. El agua es responsable de la formación de todo lo que vemos aquí, incluso de esta curiosa formación que los niños mormones usaban como cuna para dormir. Conocidos como tafoni, asemejan un patrón de panal de abeja. Son aberturas pequeñas, redondeadas y de bordes lisos en una superficie de la roca. Podría dedicar todo el día a explorar las maravillas geológicas del parque y no me sería suficiente. Los grabados en los muros continúan apareciendo a medida que avanzas. En la pared a tu lado izquierdo encontrarás una mezcla de nombres y fechas. Este es el famoso mural donde toda la gente que vivía aquí registraba su nombre. Incluso una de las personas intentó escribir sus iniciales con disparos. Ya vamos a mitad del camino. Ahora tenemos que subir. El sendero a los tanques está bien marcado. La ruta es rocosa y escarpada, donde ganas más de 100 pies de altura a lo largo de un cuarto de milla, terminando en un drenaje natural, que la mayoría de las veces cuenta con media docena de estanques llenos de agua. El desierto y su belleza única nos sorprendió con un raro encuentro. Una especie nativa que hace muchos años fue cazada hasta casi llegar a la extinción. El borrego cimarrón. Durante la pandemia, los borregos pudieron recuperar zonas que antes eran visitadas frecuentemente por el humano, haciendo más probable tener un encuentro con ellos. Ya estábamos por llegar
a la única fuente de agua en cientos de metros a la redonda. Recuerda que encontrar rocas apiladas significa que vas en el camino correcto. Lo habíamos logrado. Estábamos presenciando un microecosistema único en el planeta, ya que, aunque parezca difícil de creer, estos estanques tienen vida. Es uno de los ecosistemas más interesantes en el Parque Nacional. Si pones atención, aquí puedes encontrar renacuajos e incluso el camarón hada. Cuenta también con diversas especies de liquen y musgo. Cada ser vivo que encuentras en el parque está perfectamente adaptado para sobrevivir en este ambiente hostil. Esta majestuosa parte del Water Pocket Fault fue nombrada Capitol Reef por los enormes domos de roca blanca que asemejan el Capitolio en Washington, D.C. Están distribuidos en un gran muro o barrera, similar a un coral, por lo que los primeros visitantes adoptaron este nombre que permanece hasta el día de hoy. ¡Qué hermoso es nuestro planeta! Hay belleza en todas partes, especialmente en cosas que damos por hecho. Algo tan cotidiano como el sol, el agua o las flores pueden traerte mucha felicidad con la perspectiva adecuada. Estos cañones es donde hace muchos años los mormones tuvieron que cruzar. Solo imagínense el tener que pasar por estos cañones todos los días para comunicarte con el mundo exterior. Crearon un paraíso en medio del desierto. Ellos han sembrado peras, manzanas, duraznos y prácticamente tuvieron una vida dedicada a la agricultura por muchísimos años. Capitol Reef me sorprendió con sus complejas y asombrosas formaciones geológicas. El agua usó como su lienzo la superficie de la tierra y creó maravillas. La más imponente de todas, Water Pocket Fault, un enorme pliegue anticlinal en la corteza terrestre. Se extiende a lo largo de 160 kilómetros, creada por las mismas fuerzas que formaron la meseta de Colorado. El clima y el tiempo no nos permitieron explorar con libertad, pero Capitol Reef lo tiene todo. La aparición de este pliegue en el planeta trajo consigo otras maravillas, paisajes que te dejarán sin aliento. Me iba de otro parque nacional con memorias para el resto de mi vida. Nos esperaba un viaje con un clima inclemente. La última parada era el Parque Nacional Zion.